Gracias, primero y principal, por dejarnos captar este momento para los abuelos, que es algo que necesitan hoy por hoy. Contentos los abuelos, primero y principal, y bueno, se está llevando a cabo la vacunación para mayores de 70 años. Así es, gracias a Dios. Es muy esperada esta vacuna, hace mucho tiempo que la estamos esperando, y la verdad que todos los abuelos muy contentos. Y bueno, están viniendo acompañados de sus familiares y las chicas les están haciendo una pequeña charla, una introducción para ver todo el tema de los efectos que pueda llegar a tener la vacuna. Más que nada en ellos, que son un grupo etario más Exacto. sensible. Así que bueno, la verdad que contenta también con esto. Bueno, Luján, ¿cuántas dosis han llegado al centro? La localidad ha recibido 50 dosis. Y tenemos aproximadamente anotados en el centro de salud 150 adultos mayores, ¿sí? Más la gente que se ha anotado por la página. Yo te doy el dato nada más de la gente que tenemos anotada en el centro de salud, ¿sí? De acuerdo a eso, se hizo un cronograma y se fue sacando los de mayor edad a menor, ¿sí? Con esas 50 primera dosis estamos cubriendo los de 100 años, 90, 80, ¿sí? Claro, exactamente.
Ojalá que se pueda vacunar a todos, ¿no? Y sí, la idea es, ojalá que se pueda vacunar a todos, porque te digo la verdad, nos están preguntando continuamente si ya van a entrar a otros grupos de riesgo, si ya hay vacunas para la gente de menor edad, digamos, los mayores, pero de 70. Claro. Así que sí, la verdad que están muy contentos y tenemos muchas consultas por eso. Están las líneas, están colapsadas. Luján, algo por ahí que en lo personal no sabía. Bueno, se les toma la temperatura, si viene algún abuelito que puede estar pisando fiebre o teniendo fiebre, no se le puede vacunar. No, así es. Eso es un parámetro importante, porque por ahí el abuelo puede decir, no tengo fiebre, pero en realidad tiene unas líneas de fiebre, por eso hacemos el primer control, entonces constatamos que está todo normal y realizamos la vacunación. El abuelo se quede tranquilo, que el hijo o la hija, que lo traiga a vacunar, porque es algo que realmente necesita. Así es, como todos recomendamos la vacunación y siempre que venga acompañado de un familiar para contenerlo y bueno, para ayudarlos a trasladar más que nada. ¿Sí? Luján, ¿cuántas enfermeras están a cargo de este trabajo? Tenemos a cargo, acá están trabajando 3 enfermeras, ¿sí? Una vacuna y las otras 2 chicas le hacen el seguimiento por teléfono a todos los mayores que se han vacunado. Bien. ¿Hoy se va a tratar de vacunar una tanda? ¿Cuándo va a ser la otra? ¿O hoy va a ser todo? No, hoy es la primera tanda, ¿sí? Vamos a ir vacunando más o menos, no sé si exactamente vamos a hacer así, pero estamos haciendo una prueba con 10 dosis aplicadas hoy. Hacemos por grupos, vacunamos 5, los controlamos 20 minutos, que es lo que se tiene que controlar, y se vacunan 5 más y se los controla 20 minutos, ¿sí? Así que bueno, de acuerdo a cómo termine hoy, vamos a ver si agregamos, por el momento vamos a hacerlo 2 veces por semana o 3, ¿sí? Pero de acuerdo a cómo vaya surgiendo vamos a ir viendo, ¿sí? Luján, bueno, en 28 días, si Dios quiere, está la segunda dosis, ¿no? Así es, si Dios quiere, como vos decís, esperamos la segunda dosis para poder terminar con este primer grupo. Bien. ¿Algo que aclarar por ahí, Luján? Que el centro sigue trabajando de forma normal, más allá de la vacunación, de los hisopados. Así es, totalmente, sigue igual, no, esto no altera el normal funcionamiento del centro de salud. Hay un personal más de enfermería que sumamos a esto para que nos pueda ayudar. Bien. Así no interfiere en ninguna de las otras actividades del centro de salud. Bien. Hablando de hisopados, han tenido trabajo, mucho trabajo el año pasado, me armó un poquito bien, pero bueno, se sigue hisopando normalmente, ¿no? Así es. Bueno, desde que 1 de junio que tuvimos los 3 primeros casos positivos, creo que fue uno de los primeros de la provincia. No sé si fue los primeros, pero fue el segundo, seguro. Nosotros nos vinieron de Paraná, del Departamento de Epidemiología de la provincia, y nos capacitaron para hisopar. Así que sí, estamos hisopando desde aquel momento que arrancaron los casos acá. Estamos hisopando y bueno, colaboramos con el resto de las localidades y generalmente los hisopados que hacemos es a las personas de caseros y bueno, de pronunciamiento, pero el pronunciamiento ya están hisopando ahora. Bien. Pero estamos colaborando con la gente de caseros. ¿Sí? ¿Los días que se vacuna no se hisopa? Así es, como estamos ocupando, nosotros hicimos, la municipalidad hizo una sala especial para de un consultorio para COVID. Bien. Entonces ocupamos el consultorio de COVID para hacer la vacunación, días separados obviamente de cuando se realizan los hisopados para que quede todo estéril y limpio. Bien. Bueno, Luján, la verdad que algo fantástico ver a los abuelitos tan contentos, venir a recibir su vacuna, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que sí, una felicidad enorme también entrar y ver a los abuelos tan contentos y bueno, muchas gracias por la nota y por mostrar nuestro centro de salud.